Y la presencia afrojamaiquina en Guatemala nos lleva a una interesante publicación de la escritora Gloria Rowe, quien comenta aspectos interesantes de su cultura y la importancia de una integralidad educativa. Bueno, como les comentaba, me ubico en los jardines de Villa Orotava, en la hermosa ciudad de Santiago de los Caballeros, pero la razón por la cual nos encontramos en este espacio es porque encontramos a través de una publicación una esencia, un sentir y la forma de canalizar el tema de lo que ha sido una comunidad de las más representativas en nuestro país. ¿A qué estamos acercando a los lectores a través de este libro? A saber de los negros que son descendientes de jamaiquinos, los jamaiquinos que vinieron aquí a trabajar, y entonces nosotros somos descendientes de jamaiquinos. Y Guatemala, la población de Guatemala no conocen a los afrojamaiquinos, solo conocen a los afrogarífunas o los garífunas. Y mi sentido es que yo quería hacer que nosotros seamos conocidos, pues. ¿Qué objetivos pretende precisamente esta publicación? Solo para identificación. Porque, como dije, que en Guatemala todos, cuando uno ve a los negros, es automático que piensan, oh, garífunas, son de Livingston, son de Izabal y son garífunas. Y la gente de aquí no sabían de nosotros, no nos conocían. So, el propósito es solo para identificación, para decir, sí, somos negros todos, pero dentro de los negros o afrodescendientes hay diferentes etnias y culturas. Hablemos acerca de la etnia, de la cultura, de la tradición que envuelve a los afrojamaiquinos. Ok. Por ejemplo, rice and beans. ¿Conoces el rice and beans? Ok, pues rice and beans. Los jamaiquinos lo trajeron aquí porque el rice and beans de nosotros se hace con coco. Y también la rosa de Jamaica, la flor de Jamaica, que por aquí todos lo toman. Eso vino también, y los jamaiquinos cuando llegaron aquí trajeron muchas cosas que ellos necesitaban para vivir, pues, y lo trajeron aquí durante el tiempo que ellos estuvieron aquí. Eso era lo que comíamos, la música que escuchábamos y todo. Era una comunidad completamente. Ahora lo que ha pasado es que cuando una persona que, digamos, una persona que no es negro, usa el término, ellos cuando lo usan, entonces eso puede ser racista, pero nosotros no tenemos problema con que nos digan que somos negros, porque somos. Pero las cosas se han complicado tanto, pero en ese tiempo cuando nos llamaban los otros negros, eso es lo que éramos. Nosotros éramos los otros negros y los garífunas para nosotros eran los otros negros. Porque dentro de la comunidad o dentro de los afrodescendientes, digamos, cada quien sabe su cultura, conoce su etnia, conoce a qué grupo pertenece, pero el mundo nos quiere ver como un solo o son afrodescendientes, punto final. Para fortalecer lazos de unión humana principalmente y erradicar el tema del racismo y la discriminación. La discriminación viene más por el que no hay respeto, que uno no respeta lo que la otra persona es. Hay que respetar a cada grupo como ellos se auto-identifican, ¿verdad? Usted no me puede decir a mí qué soy yo. Yo soy la que me identifico. Yo soy afrojamaiquina y guatemalteca. ¿Cómo trasladar este sentir maravilloso hacia la niñez, precisamente de su comunidad y de muchos países? La identidad y sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que representamos. Pues eso tiene que empezar con la niñez y enseñarle a los niños cuando están de chiquito, esto es lo que eres y sé orgulloso por eso. Y tener ese orgullo como nosotros, como afrojamaiquinos, somos muy orgullosos, pero hasta ahora no hemos tenido la oportunidad para, pues, ser visible, pues, ¿verdad? Para que nos vean, para que nos conozcan como afrojamaiquinos, y ahora sí lo estamos haciendo. Y centenares de católicos se presentaron este día con candelas de color blanco a la iglesia Candelaria en la zona 1 a mostrar sus peticiones y oraciones a la Virgen de Candelaria. Hoy, 2 de febrero,
Durante el día se realizarán actividades religiosas en el centro histórico. Y precisamente finalizamos esta emisión con la imagen del día en un evento también dedicado a la Virgen de Candelaria. Esta mantis religiosa decidió agarrar el ritmo de lo que se estaba viviendo en el ambiente. Un peculiar evento que fue grabado durante la actividad religiosa. La mantis religiosa también decidió poner su participación en este lugar. La grabación fue hecha durante la celebración de la Virgen de Candelaria en el Pozo de la Virgen en San Lorenzo, Suchitepéquez. Los creyentes católicos se acercan a ese lugar a lanzar monedas para pedir un milagro y allí fue captada esta peculiar imagen con la que despedimos esta emisión. Los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche.